dar, le presentamos este breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y le presentamos esto, y es que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, arremetió contra el INE. En un escrito en redes sociales denunció violencia política de género contra su esposa Mariana Rodríguez. Acusó que el INE la quiere catalogar como un producto y o moneda, violentando sus derechos humanos. Según su dictamen, la obliga a elegir entre participar activamente en la campaña o poder ejercer libremente su profesión, afectándola por el hecho de ser mujer con base en un estereotipo de esposa ajena a las actividades de su pareja, y a eso se le llama violencia política de género. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a hablar de la consulta popular sobre actores políticos del pasado, pues llamó a los ciudadanos a tomar en cuenta el caso Pegasus para emitir su voto el próximo 1 de agosto. En la mañanera de Palacio Nacional, el mandatario comentó que ayuda mucho el respaldo de los ciudadanos en el momento de tomar decisiones, porque de esa manera gobernamos entre todos. Y mire, este jueves China sumó al menos 33 muertos, desgraciadamente 8 desaparecidos y 376 mil evacuados debido a esto a las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días. Los desastres que han ocasionado las precipitaciones pues han puesto a prueba la capacidad de las ciudades para hacer frente a ellas. Se presume que estas precipitaciones pudieron ser ocasionadas por el tifón Infa, señalan también las autoridades meteorológicas. Y vamos a pasar del otro lado del estudio con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes en esta tarde. La mañana de hoy, pues amanecimos con la grata noticia de que la selección mexicana no solo ganó, goleó y gustó. No dejó a Francia hacer prácticamente nada, dio un partido espectacular. Los jugadores de Tigres, pues Guignac, sabemos que es un tipo que va a meter goles y que ya logra marcar un tanto más en su carrera profesional, ahora en Juegos Olímpicos, pero México 4-1 le pega a Francia, un resultado que tal vez no esperábamos que se diera de esta manera, pero por lo pronto México con goles de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre le pegó 4-1 y arranca con el pie derecho su camino en busca de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahí vemos los festejos, las anotaciones, y es que bueno, pues no es para menos sentirnos contentos y orgullosos, porque el favorito antes del partido era Francia, ya después durante el partido vimos que México fue el único equipo sobre el terreno de juego. Muchas críticas hacia Florian Thauvin, el jugador que llegó como refuerzo al equipo de Tigres, que prácticamente no tocó la pelota, y cada mano a mano que jugó o que disputó contra Eric Aguirre de los Rayados del Monterrey lo perdió, lo ganó el de los Rayados. Y Guignac logró marcar gol de penal, una jugada donde se barre César Montes dentro del área, marcan penal, toma la pelota Guignac para mandarla a guardar, y ¿sabe qué? El francés no festejó el gol. No lo festejó, y ahorita vamos a ver la imagen donde pues se ve donde está pidiendo perdón, ofreciendo disculpas, porque pues él se siente mexicano, tiene hijos mexicanos, juega en México, vive en México, y México es quien le da de comer. Entonces pues no lo festejó, metió el gol y dijo perdón, se quedó calladito, y aparte pues no era para festejar porque su selección iba perdiendo y los estaban bailando dentro del terreno de juego. Así las cosas con la selección mexicana. Esperemos que el próximo domingo vuelvan a repetir la forma de jugar y el resultado, por lo menos que ganen para que se enfilen a la siguiente fase en busca de la presea dorada. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y quien ya está listo también es Poncho Pérez con los espectáculos.
Información de los espectáculos en esta tarde de jueves. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar el día de hoy de los Globos de Oro, de los Golden Globes, como quieran decirle. Pero miren, reviven la polémica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que el día de hoy, justamente en los Estados Unidos, se revive una polémica de la cual le vamos a platicar. Hace dos años estalló esta situación de que muchas personas de color, obviamente actores, productores y personas que pertenecen pues al mundo del cine y la televisión de los Estados Unidos, alegaban que dentro del staff de los organizadores o de esta asociación de los Globos de Oro, no hay ninguna persona de color desde su inicio, desde hace años atrás cuando se formaron. Bueno, todos los elementos o todos los integrantes son personas blancas. Esto el día de hoy se revive una vez más porque aseguran que después de hace dos años de que esto pues explotó, siguen sin hacer nada. Hoy día varios famosos también de color, como mencionamos, han estado levantando la voz a lo largo de esta mañana del jueves, pero a esto súmele otra situación, que los Golden Globes la verdad es que tienen varios ahí puntitos, lo cual siempre los tienen en el ojo del huracán, y ahora los están criticando porque justamente los organizadores están apoyando y están promoviendo un corto antiaborto. ¿Quién está dentro de esta o detrás de esta filmación? Nada más y nada menos que Nick Loeb, que en este caso es la expareja de la actriz colombiana Sofía Vergara. Recordemos que ellos no terminaron nada bien, él terminó demandándola a ella por algunas situaciones personales, pero bueno, ahora justamente él es quien está detrás de esta cinta que los Golden Globes están pues apoyando, y este tema que ha sido de verdad muy polémico en todas partes del mundo, la situación de los abortos o los cortos antiabortos, en esta ocasión están metiendo justamente a Nick Loeb también en estos problemas, también a la fundación o a la asociación, como querramos llamar, de los Globos de Oro. Y bueno, pues la gente los está señalando que esta asociación va de mal en peor, han perdido gran cantidad de patrocinios a lo largo de los dos últimos años, y ahora, bueno, pues se juntan estos dos escándalos que a dos años siguen sin integrar a ninguna persona de color, y también que están promoviendo pues este filme antiaborto hecho por Nick Loeb, como le menciono, el ex de Sofía Vergara. Traen ahí unos dimes y diretes que arrancaron esta mañana de jueves. Por supuesto que estaremos muy al pendiente, pero bueno, los organizadores de Globos de Oro definitivamente tal parece que quieren enterrar esta fundación, esta asociación o esta premiación que año con año, para acabarla, tiene menos rating. Así la información en nivel internacional. En información de los espectáculos en este jueves, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Poncho. Y ya son las 12:18 del mediodía y a esta hora le queremos agradecer por estar muy pendiente de Ciber TV Noticias Monterrey. No sin antes recordarle nuestras cuentas a las plataformas digitales que están apareciendo en la esquina superior, donde usted nos puede comunicar, contactar, también a través de cualquier cuenta, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, y también pues en esta transmisión en vivo algún comentario que quiera decir, nosotros lo vamos a pasar más adelante. Pero por pronto nosotros nos despedimos. Que pase muy bonita tarde de jueves.